La última, ¿no? Como siempre decimos. ¿Qué palabra es más difícil de Andrés Guardado, que hoy alcanzó o se convierte en el máximo goleador de esta Copa Oro y con todo lo que pesa en el equipo? Bueno, Andrés ha hecho muchísimo por la selección, es un ídolo, es un referente para nosotros. Está a un grandísimo nivel, lo demuestra cada vez que juega y bueno, en otro capitán, ¿qué más puedo decir? No, la verdad que estoy feliz por él, se lo merece, por toda la trayectoria que ha tenido en la selección. ¿Cuál es tu análisis del triunfo de hoy, este 3-1 ante Canadá? Muy importante. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, ya se vio, ¿no? Que bueno, Canadá pues intentó quedarse atrás, esperarnos, no darnos muchos espacios. Al final, lo más importante era meter el primer gol, que al final nos costó un poquito, pero bueno, ya yo creo que cuando se metió el primer gol, el rival se abrió un poquito más, pero bueno, yo creo que el equipo se vio muy bien en todos los aspectos. Tristemente no han salido con saldo a favor, ¿no? Y con las lesiones, parece que cada juego... Pues tenemos que hacer la limpia, yo creo, hay que buscar... No sé, es difícil, ¿no? Pero es fútbol, ¿no? Al final suele pasar esto, y más en un torneo como la Copa Oro, que al final también viajas mucho, hoteles, entrenamientos... Puede pasar, ¿no? Pero bueno, tenemos grupo, lo más importante es que estamos todos unidos y bueno, el domingo tenemos otra final que bueno, hay que ganarla. Después de 19 días, ¿cómo palpan esta etapa de Gerardo Martino? ¿Los resultados van viendo en popa hasta ahora? Sí, como tú dices, es importante, ¿no? El hecho de ganar, yo creo que esa dinámica se hace mucho más amena, es mucho más fácil convivir con tus compañeros, estamos muy a gusto, la verdad, no se está haciendo nada pesado. Y bueno, hay que seguir así, es muy importante seguir ganando, seguir trabajando, que al final es lo que te va a dar llegar arriba. ¿En algún momento de tu carrera fuiste también joven? Sigues siendo joven, pero fuiste de los que llegaba, ¿no? Y hoy con tu experiencia, hoy ustedes los contagian, ellos se contagian, y me refiero al todo, ¿no? Porque vemos un Andrés Guardado que hoy se destaca, hoy igual. Sí, al final nos contagiamos los unos con los otros, ¿no? Los jóvenes con los más experimentados, al final yo creo que es una buena... conexión, el hecho de que bueno, los dos bandos, por decirlo de alguna manera, estamos muy conectados, nos llevamos muy bien, los jóvenes lo más importante es que vienen con hambre, que vienen con muchísima ilusión, se ve cada partido que juegan, ¿no? Que lo juegan como una final, que al final sea Cuba, sea Martinica, sea Canadá, cualquier rival lo están jugando a su máximo nivel y bueno, eso es de aplaudirles. Oye, ¿a qué te suena Chivo América? Bueno, no sé, ojalá se dé, ¿no? Ya sabemos que bueno, Gio es americanista desde pequeño, ojalá que se dé, no, la verdad no sé nada, pero bueno, hay que esperar. Listo, muchas gracias. Gracias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.